hace poco estuve pidiendo ayuda a los seguidores del Churegro para Dylan. Dylan es un niño de 5 añitos que estaba internado en el Ineland Max Buena. Necesitábamos un balón de oxígeno, un manómetro, un humidificador. Y no fue tan fácil porque algunas personas se comunicaban, se comprometían y bueno, por A o B razones no cumplía. Hablé con la asesora de Marito, gobierno en el cual no quiero perder las esperanzas, y me dijeron que por medio de la Viven tratarían de conseguir el balón de oxígeno de un costo de 4 millones de guaraníes. La señora hizo las gestiones, fue a la Viven y se encontró con la sorpresa de que el gobierno paraguayo, el Estado paraguayo, por medio de la Viven, pudo colaborar solamente 250 mil guaraníes. Lamentable, gente. En serio que sentí que fue como una burla. Ahora hay gente que ya conoce a Dylan, ahora vamos a entrar a su casa, ya no está en el Mineral. Está en la casa de la abuela, porque su casa fue inundada. También pedí a la gente del gobierno si podía ver una casita para ellos. También me dijeron que no. Lamentablemente hay veces que tenemos que movernos nosotros mismos y tratar de ayudar al prójimo. Y una vez más seguimos con las historias del Churegro. Y agradecemos a las personas quienes se comunicaron conmigo, se pusieron de acuerdo y estamos trayendo a entregarle el balón de oxígeno. Ya le conseguimos el concentrador de oxígeno de 10 millones de guaraníes y ahora le estamos trayendo el balón de oxígeno y todo el equipo, que tiene un costo de más o menos 4 millones de guaraníes. Una vez más, gracias a la gente que nos apoya. Gracias por seguir a churegro.com. Cargado. Se comunicó contigo la gente de la Diven. Sí. Te fuiste. Sí. ¿Qué te ofrecieron? Me mandó por un mes. Y después yo ya tengo que pagar 580, no sé qué, para cargar y para el alquiler. 250 mil te colaboraron. Sí. Te pudieron conseguir, el gobierno paraguayo no te pudo conseguir esto que necesita tu hijo, no. ¿Verdad? Tampoco se comunicó contigo la gente del Ministerio de, nadie. De la Vivienda. Lastimosamente este tipo de historias sigue sucediendo, gente. Entonces tenemos que movernos nosotros y hacer lo que podemos desde donde podemos. Lamento mucho porque yo trabajé para la gente de este gobierno. Yo confiaba en que iban a conseguir un balón de oxígeno de 4 millones de guaraníes. Una vez más le agradezco a la gente que nos ayuda a seguir cumpliendo con la gente que en verdad necesita. Me agradezco corazón y a toda esa gente que me sigue mensajeando que gracias al Chure me mandan pañal, leche, pasteura de cierto. Porque vos le envías mi número, dice. Yo le envío tu número directamente. Sí, me envían así pañal, leche, me envían así algunas cosas para Dylan. Así. Hay pues mucha gente sinvergüenza, sí, que lucra de la necesidad. Entonces, ¿qué hago yo? Directamente le doy el teléfono, sí, de la señora. Entonces contigo directamente tratan, ¿verdad? Sí. Y me dicen, Churegro, llevé pañal, llevé esto, llevé aquello. Entonces están cumpliendo, sí, contigo, ¿verdad? Sí. También hay que destacar que gracias a la publicación de la página conseguiste el concentrador de oxígeno. Sí. ¿Dónde está, Dina? Ahí está. ¿Podemos verle? Sí. Dale. Luisito, él se llama Dylan, Luisito. Hola, Dylan, decile. Hola, Dylan. Vine a visitarte, decile. Vine a visitarte. Con papi. Con papi. Y te trajimos para tu balón de oxígeno. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Dylan? Cinco, ¿verdad? Cinco. Él tiene cinco años, papi. Tiene un año más que vos nomás tienes. Ay, qué hermosa criatura es. Tienen que limpiarle, ¿verdad? Sí. Hasta el hospital también. Lastimosamente, me duele mucho, sí, saber. Mucho espacio, pero papá. Sí, porque yo estaba tratando, yo hablé con la gente del gobierno, pedí una casita para vos. Sí. Pedí, necesita realmente aire acondicionado. Él tiene que estar en un lugar. Sí, ayer tuvo fiebre de mí porque demasiado calor tenía ahí. Dependiendo de la ayuda de los seguidores del Churegro, todavía podemos seguir ayudando a la Dylan.
sería bueno ponerle un acondicionador de aire, gente. Sí. Acá está el ventilador a toda velocidad. Entonces, hasta que me mude, después ya llevo en mi casa su aire. Hay mucho polvo que no tiene que tener él, porque él tiene una traqueotomía, así se llama, ¿verdad? Sí. Y también se alimenta por el estómago, ¿puede ser? Botón gástrico. Botón gástrico tiene Dylan. No, la abuela nomás tenía corazón dañado. Por la abuela, dice. Por el fallecimiento de mi madre. Entonces, si todavía quieren seguir ayudando, necesitamos un acondicionador de aire para Dylan. Una vez más agradezco a la gente de buen corazón que automáticamente se comunica con el Chure y ayudamos a cambiar historia, ayudamos a cambiar vida. No es gran cosa lo que hacemos, pero tratamos de hacerlo de corazón. Ya tenemos el oxígeno para Dylan, ya conseguimos el concentrador y me gustaría conseguir un acondicionador de aire para él. En esta pieza se siente el calor. Usted tiene que estar en una pieza con un clima de 23 grados, me imagino, ¿verdad? Y alejado de todo tipo de polvo. Entonces, una vez más, gracias a la gente que nos colabora, ¿verdad? Sí, así mismo le agradezco demasiado a la gente que te siguen y que muchos ya me están ayudando gracias al Chure. ¿Tenés gracias un teléfono para que la gente pueda comunicarse, sí, directamente contigo? Sí, 917-56012. Okay. Él sabe de memoria. ¿Él quién es? Él es el hermano de Dylan. Ah, él es tu hijo. Sí. El hermano de Dylan. ¿Qué número tiene tu mamá? 917-56012. ¿De memoria? Sí. Entonces, ahora lo que necesitaríamos es el aire acondicionado. Ojalá. Si Dios quiere. Si Dios permite. Así vamos a poder cerrar todo esto, sí, porque ahí vas a tener que tener bien cerrado. Y cuando el agua abandone la casa donde vos vivís. Sí, ya nos vamos ahí con su aire, si Dios quiere, porque no le hace falta demasiado aire. Bueno, gente, una vez más le digo que cuando hablamos de, preguntamos dónde está Dios. Dios está en el rostro de la gente que tiene necesidad y hay que hacer algo por ellos. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados, gente. Hay gente que puede. Hay gente que puede, que tiene los recursos. Y a ellos les pido que nos sigan ayudando para poder continuar con las historias que llevamos adelante desde el Chubero.com. Una vez más, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos. Gracias a Dios.